sí hay un voto importantísimo, 10 puntos arriba, pero yo creo que el FMLN sí le apostaba a la primera vuelta, definitivamente, ¿o no? Antes la campaña de Arena siempre era más intensa, mejor diseñada técnicamente, tenía mucho más recursos, sin duda, y ahora ha sido al revés. O sea, hay que aceptar que tuvo más recursos del FMLN y que hubo efectivamente tres campañas: la campaña de Frente, la campaña de Casa Presidencial, destacando los logros, y la campaña de Alba Petróleo. La Cenicienta, sin duda, fue unidad. Entonces, esta campaña fue la danza de los millones. O sea, realmente salieron con más de 1 millón de votos los que invirtieron, qué sé yo, 60, 70, 80, no sé cuántos ¿Tú millones de crees dólares. igualdad de condiciones? Yo creo que, obviamente, eso es a lo que hay que aspirar, a cierta igualdad de No, no, tu condiciones. análisis es que sí se Entre puede decir Arena y que sea Frente, Ventarén y el sí, Frente de Igualdad entre de Arena y el Condiciones. Frente no hubo mucha diferencia y vimos cómo saturaron ambos el espectro, ¿no? Tanto radial como televisivo y en los medios escritos. O sea que ahí, por recursos, no puede decir ni uno ni otro que tenía deficiencia. El problema fue la calidad de la campaña. Mira, yo creo que el tema de unidad es clave en esta segunda vuelta. Ahora, curiosamente, como yo lo había indicado hace un par de semanas acá, unidad con el evento electoral ahí moría. Y de hecho ya Gallegos lo dijo ayer, de que desaparece unidad porque no es marca, no es partido. Y el otro tema es que ya dijo de que cada partido que es miembro de unidad, o sea, PCN, GANA y PDC, cada quien va a ver por sus intereses. A partir de ayer lo dijo. Y lo otro es que es bien difícil, por ejemplo, que tú pidas, o sea, que la gente del PCN diga, miren, votemos por el Frente, cuando el PCN ha sido la derecha tradicional, la vieja guardia de la derecha, si tú quieres. O que tú vayas a escuchar a decir a Will Salgado, que representa otra facción del PDC, miren, votemos por el FMLN. Es más, él ya lo adelantó hace ratos, que él no se ve apoyando a la izquierda. Siempre que vas a una segunda vuelta, el que saca y la diferencia del que saca la mayor diferencia, pues prácticamente va a traer, ¿o no? Yo creería que sería un error para el FMLN pensar en eso. Sería de realmente un error. Yo sí coincido con Juan Ramón de que la danza de los millones fueron para los dos lados. Es que está bien que los dos partidos políticos tiraran toda la carne al asador con los millones, está bien, perfectísimo. Es legítimo. Que Alba Petróleo con su campaña también estaba apoyando. Pero aquí hay una cosa. Por ejemplo, ¿quién paga toda la campaña que puso El el gobierno. presidente Funes hasta ayer a las 4 de la tarde que decidió el Tribunal Supremo de Electoral sacarla? Te pregunto, Juan Ramón, ¿quién la paga? Bueno, sin duda que eso debe salir de Casa No, Presidencial. no, No, no. son de los ¿Quién la paga, impuestos. Juan Ramón? Ah, bueno. Eso a mí no me consta, yo no vi quién fue a pagar, pero el punto, No, Juan el Ramón, punto. mira, te estás yendo por las ramas. No, La pagan todos los salvadoreños, no, la por pagan. eso. Con los Yo estoy hablando impuestos. de Casa Presidencial, ¿no? Claro. No, No, no dije yo que la paga él de su bolso, dije No, Casa no, claro, Presidencial. pero No, no la estoy puesto. negando, no, pero el punto no es ese. El punto es de que eso es lo que permite la ley electoral, No, hombre. Y el no, no, tribunal, no. claro que Sí, lo hombre, permite, si claro. siempre lo ha hecho Arena y lo han hecho Sí, todos los exacto. partidos No, políticos. no, no. El punto es de que aquí tenemos que definir y ser más taxativos en las Sí. prohibiciones. Yo creo que lo que no es válido, lo que no No. es justo, es que el presidente Funes utilice recursos de todos los salvadoreños para meterse de lleno a una campaña política. A mí me extraña que ustedes estén a favor de que un presidente viole la Constitución y que funcionarios del FMLN estén violando el Código Electoral y la Constitución. Es que eso Yo es lo que estoy diciendo discutible. es Sí, por que en supuesto, este es país se interpretación. tiene que respetar la Es que Constitución. mira, Es los interpretación. abogados, los abogados Si el serían argumento en es en estricto el senso y pasado. apegados a la letra, te dirían y te votarían tu argumento. Es que Así ese es un es. argumento No, político mira, tuyo. no, ¿por qué? Porque el mismo Tribunal Supremo Electoral ayer suspendió Spot. ¿Por qué lo hizo? Por presión de los observadores Ah, bueno, ese es un internacionales. punto importante, por cierto, amigo. El Tribunal Supremo Electoral entonces sí funcionó, aunque ha Ah, sido no, hombre. tarde en este caso, pero también antes le suspendió Spot a todos los partidos Sí. políticos. O sea que el Tribunal Supremo Electoral no podemos decir que fue totalmente permisivo. Es Ah. que la ley lo tiene amarrado. Ese ¿Cuál código ley? electoral no le da suficientes dientes al tribunal.